Bueno, la invitación llegó a través del club organizador... ...con Chico Albarracín... Que, ...que está incorporado en la categoría 97 del club Unión de Santa Fe... ...y bueno, a través de él se hizo... Eh, ...hicieron llegar la nota de la invitación... ...y bueno, eh, tenemos una cabeza que es Nicolás Fruto... ...es el coordinador nuestro... ...miró, eh, miró la nota, vio, le interesó... Le ...interesó, venir a participar eh, en estos eventos... ...porque a su vez también venimos mirando chicos por ahí como para sumarlo a, la, a las canteras nuestras. Y bueno, es importante a veces los torneos que se hacen a lo largo y a lo ancho del país, donde podamos ir, eh, hacemos el esfuerzo como para poder llegarnos hasta ahí. Mil, dos mil kilómetros, 1.500, mil 500, 400 kilómetros recorriendo el país, siempre tratando de en lo posible de, 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 bueno, de venir a sumar, de venir a hacerle grande a los torneos y bueno, darle la, las gracias al club que que se fijó en nosotros para que hoy podamos estar acá. Tengo una mezcla de categoría 2000 y 2001 con chicos de, del interior del país. Tengo tres chicos de San Luis, eh, hay cuatro que son de las Toscas y hay como seis o siete que son de acá del Chaco. Eh, bueno, en fin, hoy les tocó a ellos, mañana les toca a otro. Eh, son chicos que lo venimos viendo durante el año y, y eligiéndolos, preseleccionándolos eh, en cada prueba, en cada torneo y y bueno, esa es la posibilidad que tienen hoy de, de ponerse la camiseta Unión y tratar de sacar lo mejor de ellos como para, para ver eh, qué hacen durante estos torneos, como para ir incorporándolo a los, a los planteles nuestros. Siempre tener en todos los, los planteles, en todos los, los equipos, tener por ahí uno, dos que sobresalen, eh, son chicos por ahí interesantes. Eh, y bueno, estamos mirando todo, vemos todo, por ahí son chicos muy chicos, algunos tienen mucha, mucho talento, pero por ahí son chicos. Pero bueno, eh, lo importante de esto es que nosotros salimos a eso y la mirada nuestra está siempre eh, eh, a esos pibes, al talento, mirar eh, las condiciones. Si hay un chico que realmente sobresale, siempre nosotros tratamos de llegar con los encargados del equipo, tratar de hablar con la gente y los clubes eh, para hacer las cosas bien siempre y dejar un contacto, dejar un número como para poder llamarnos durante el año, ver la posibilidad después de poder llevar a esos chicos para, para verlo con los, con los planteles que tenemos allá y darle la posibilidad, mucho, muchas, muchas posibilidades a los chicos que son del interior. Por eso salimos siempre a, a recorrer estas clases de torneo. Tenemos una disciplina y los chicos. Sí, la verdad que son chicos muy disciplinados, los tenemos, lo que siempre miramos o nos fijamos siempre es la disciplina, el orden, tratar de que sean personas antes que jugadores. Eso es lo que implementamos siempre en el club, eh, o acá en estos chicos que todavía no están incorporados en el club, pero son chicos que vienen recorriendo el país junto a los torneos que hay, están siempre, pero la disciplina está por encima de todo porque tienen un escudo puesto y ese escudo hay que, hay que respetarlo siempre donde se van, que la gente, sabemos que la gente siempre te mira, miran el escudo, saben que Unión de Santa Fe es un club grande. Entonces el respeto y el escudo que tienen saben que tienen que respetar de esa manera el orden, la disciplina, eh, en la persona y siempre acompañar como acompañan los padres como para que ellos estén acá y bueno son felices eh, tanto ellos como los padres siempre eh, nos abocamos a ellos porque sin los padres tampoco eh, se puede hacer nada con un chico por más que ande bien o, o sea buen jugador. Eh, a veces sin, sin el acompañamiento de la, de la familia se hace difícil acá y en cualquier lado, así que lo importante de todo esto es que nosotros siempre abocamos a los padres, abocamos a los clubes eh, intercambiamos números como te dije, pero siempre en nosotros está la disciplina por encima de todo, porque podrá ser un buen jugador, pero si no tiene disciplina, con nosotros no anda así que eso es importante, como ustedes lo están viendo, que son todos chicos, están todos juntos, ahora se van a ubicar todos juntos, hasta que le toque jugar el partido y, y bueno Así que así es Unión de Santa Fe.